Hola a todos, acá Luis Marte de Buenos Aires, Planeta Tierra. Hoy con un amigo músico de hace muchos años, también una persona de otro planeta, ya vamos a hablar alguna cosita de eso. Ale Amo. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Buenísimo. Me gustaría que me cuentes un poco de tu historia, cómo comenzaste con la música, cómo te metiste en este mundillo que tenemos. ¿Cómo comencé? Fui DJ en el 95 más o menos, arranqué como DJ. 95. Y en el 90 toqué un par de años y me pasaba que compraba CDs y no me gustaba mucho lo que era. Me compraba un CD y tenía, no sé, 10 temas, uno o dos me gustaban. Y dije, bueno, voy a ver si puedo hacer esto, lo puedo hacer yo. Uh-huh. Y bueno, ahí me compré un sintetizador, un Yamaha, un CC1X. Y yo tenía un amigo, Ramiro, que yo siempre fui muy amigo de él. Y bueno, él... Le dije, bueno, ¿por qué no te compras una máquina? Yo me compro otra y armamos algo. Y él se compró un Roland W30, un sampler. Uf. Y ahí lo ensamblamos y bueno, ahí en el 97, más o menos, uh-huh. Un poquito antes, pero en el 97 tengo registro, recuerdos. Y bueno, ahí armamos Microfera. Y bueno, estuve 10 años con él tocando como Microfera. Microfera fue un dúo muy, muy importante para la música electrónica argentina. Tocó en varios festivales, qué sé yo, la verdad que eran fabulosos. Estaban más bien por el lado del minimal, ¿no? Sí, en realidad cuando empezamos nosotros hacíamos como ambient y techno. Uh-huh. Como más así, 130 bpm para arriba. Uh-huh. Y después, bueno, eso fue sí, fines de los 90. Y en el, más o menos en el 2000 ya veníamos escuchando otras cosas. Y sí, empezamos como a hacer minimal y empezamos a escuchar lo más experimental de la electrónica que empezaba, que ya había. Y bueno, lo que pasó, lo que era el ambient y el techno que hacíamos, pasamos a hacer electrónica experimental y minimal, bailable. ¿A vos qué te influenció? ¿Algún músico que te haya marcado? Y sí, a Fats Domino, a todos. Sí, como todos, ¿no? Sí, yo escuché... Grande, Richard. Tuve la suerte de escuchar el Seven Damien Works 2 cuando salió. Ajá. 92, tenía 20 años. Y lo escuché y nada, me pareció increíble, buenísimo. Era como Brian Eno con Kraftwerk, lo-fi, baja calidad, todo hecho. Y traído a esa época. Sí. Bastante moderno era para la época. Sí, 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 sí. Y lo escuché y dije, oh, bueno, creo que a todos nos pasó, es a Ramiro lo mismo, calculo que no. Y ya, por ahí escuchábamos, veníamos escuchando ya, no sé, Depeche Mode, Front 242 o claro, sí. Pero ese disco para mí fue como un antes y un después, dije, quiero hacer esto. O sea, fui DJ y después me puse a producir, pero sí, ese fue más o menos el camino. Ese disco para mí fue muy importante. Te marcó bastante. Sí. ¿Tuviste a alguien que te guiara en esa época, aparte de Ramiro? Sí, tuve varios amigos que más o menos de la música, de la época, sí. Bruno. Bruno Vincenti. Bruno Vincenti. Y sí, amigos que tenía en aquel entonces, que estaban más o menos escuchaban, pero en realidad era raro porque... Yo más o menos tengo una escuela más de también escuchaba paralelamente rock. Uh-huh. Rock, más independiente, rock sí. Alternativo se llamaba, lo que ahora es el indie rock. Y es como que, no sé, era el mismo, éramos un grupo de 10 pibes que escuchábamos este tipo de electrónica y no sé, íbamos a ver bandas locales indie y es como que esa fusión fue la que más o menos me formó a mí como artista por ahí para producir. ¿Desde la escucha? Sí, 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 qué sé yo. Bandas, Maglory Valen, ponele. Uh-huh. No sé. Hay un montón de bandas de movimientos que para mí fueron muy importantes también. ¿Eso de shoegaze te gustaba bastante? Sí, sí, sí. Yo soy fanático de shoegaze también. Sí, sí, sí. Jesus, Rise, todo eso, sí. Curve, Clash. Sí, todas bandas importantísimas. Bueno, paralelamente era como que éramos un grupo de 10 que íbamos a ver a Suárez o a Carca, uh-huh. Tía Newton en la Tía Newton en esa época, sí. No sé,
íbamos a ver bandas así. Iba a ser Yule y el Cemento. Sí. Y después, no sé, íbamos a bailar electrónica, no sé, a Caniche. Ah, claro. No sé, tecno. Eso es describir una época, digamos, ahí en los 90, está buenísimo. Sí, sí, para mí fue. Aparte, no, éramos chicos, sin obligaciones, desprejuiciados. Fue, no sé, tengo muy, muy lindos recuerdos de toda esa época. Contame un poquito, porque también de Microsfera salió otro proyecto, ¿no? Sí. Mucho más experimental. Sí. Nos empezó a pasar que a medida que iba creciendo todo, la parte, la electrónica acá a fines de los 90, es como que teníamos la necesidad de hacer otras cosas, si bien hacemos ambient, queríamos hacer un tipo de electrónica que no sea de baile. Uh-huh. Y dijimos, bueno, separemos los proyectos, hablamos con Ramiro y dijimos, hagamos un proyecto de electrónica bailable, que es Microsfera, pero hagamos otro paralelamente, hicimos Blisa. De hecho, en la primera edición que nosotros hicimos fue de Blisa. Uh-huh. Nosotros sacamos en 2002, sacamos un CD reconstrucción, sí. Y no queríamos hacer uno bailable. Y después en el 2003 sacamos el Ilusión. Teníamos un demo dando vuelta al fin, sí, de los 90, de tecno. Pero bueno, queríamos diferenciar bien. Era minúscula la escena acá. Pero no sé, ya teníamos ganas de dividir el público, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. El sonido. O sea, una cosa para bailar y otra cosa más para escuchar. Uh-huh. Oye, estuvimos tomando un café antes de venir para acá. Y estuvimos hablando de una persona muy especial que influyó un montón de personas aquí en, porque con todos me encuentro que me hablan de él, digamos, a Eduardo Sormani. Sí, 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 bueno, Eduardo fue mi profesor de producción. Uh-huh. Yo lo conocí a él cuando me compré el CC1X en el 97, que él me lo recomendaron para que me dé clases porque era el único que podía llegar a entender el sinte y era un capo total en todas las cosas que hacía, sí, impresionante. Y él me dijo, dame el manual y déjamelo estudiar, y yo. Y bueno, y ahí arranqué y estudié desde el 97 hasta el 2000, me acuerdo, venía los viernes, venía una vez por semana, dos, tres horas venía, y me enseñó todo, me enseñó síntesis, MIDI, asamblear, todo. Usamos el cable con disquete. Sí, en esa época era y muy así. Me enseñó a samplear con el ACID, que era un programa. Sí, claro, se usaba. Y bueno, sí, sí, tengo. Me enseñó él, básicamente, excelente docente, muy bueno, o sea, excelente persona. Fue una influencia para mucha gente, porque te lo digo porque justo salió hoy en la conversación y lo estuve charlando con dos o tres personas, así que salieron también en la conversación, Eduardo Sormani. Y la verdad que fue un tipo que marcó bastante la escena. Fue muy importante para mí porque él vino a mi casa y me dijo que, bueno, también yo voy a darte una mano. Él ya conocía de que yo, conocía de vista de poner, yo era DJ, y me dijo, quiero que toques en las fiestas que yo le hacía en el Planetario. Sí, me acuerdo. Entonces, fin de año, eso, yo ponía música ahí, tecno, y como tres planetarios. Y vamos a bailar mucho de ahí. Sí, y después también el Parque Centenario hizo una que otra. Y sí, sí, la verdad fue muy importante porque era una excelente persona, siempre tiraba una onda, predispuesto muy bien como para. No, la verdad que me enteré que falleció hace unos años atrás y me quedé como. Sí, a todos nos pasó lo mismo. Me hubiera gustado agradecerle, no pude agradecerle. Uh-huh. Pero bueno. Sí, la verdad que sí, muy recomendable, excelente profesor y excelente persona. Bien, buenísimo. Contame un poco de la historia de Microsfera, vamos por Microsfera. Sí, bueno, te conté en el 97. Uh-huh. ¿Dónde participabas? En Oval. En realidad yo ponía, era como DJ de ahí, estaba Eduardo Krumpols. Me llamó para que ponga música mientras la gente comía. Uh-huh. Y después, para después de comer,
un ratito y después venía alguien más. Estaba mucho Orange. Sí. Depende, iban rotando. Y me acuerdo que pasó que de repente yo justo me formaba mi prefera y le dije, voy a... Tengo un proyecto con un amigo, bueno, vengan. Siempre las puertas abiertas. Sí, ese lugar era así. Para mí, las puertas abiertas. Y me acuerdo de que hubo una fiesta, una fiesta importante que se llenó de gente, duró hasta las 6 de la mañana, porque se comía y después se bailaba. Se bailaba, se escuchaba música o se bailaba, sí. Y me acuerdo que a las 6 de la mañana, cuando nos estábamos yendo, nos llamó. Vamos a las raves. Contame un poco cómo era la experiencia de tocar, cómo era estar ahí, porque para Argentina eso fue algo que no se venía haciendo y a partir de ahí arrancó. Fue muy importante. Sí, justo estábamos en ese momento ahí nosotros, recién formados, ya tenemos un año formados. Pero fue muy loco porque se hicieron en el Parque Sarmiento. Uh-huh. Me acuerdo que se hicieron 3 raves. Ultimate, sí, Ultimate, y una rave sudamericana. Nosotros estuvimos en las 3 Ultimate y la verdad que fue increíble la cantidad de gente. Creo que había 5.000 personas en la primera, 10.000 en la segunda, un poco más en la tercera. Era increíble la propuesta porque sí, era como muy innovador para acá. No se había hecho nada así. Y me acuerdo que en la pileta, era la pista de baile, claro. En la pileta habían puesto unas lanzallamas que cada tanto tiraban más llamas, uno estaba bailando. Por encima de ustedes. Sí. No, era todo muy... Sí, la verdad que era una locura, tengo excelente. Me acuerdo, sí, nosotros tocábamos y después nos quedábamos en la fiesta. Claro, más vale. Hasta que se hiciera de día, 7 de la mañana, hasta que cortaban la música. Quedamos bailando 20 en la pista, en la pileta. Pero era una propuesta donde había varias pistas, sí. No sé, había un logro estático, sí. todos los géneros. De la electrónica, sí. Todos los géneros en distintos lugares. Sí, la verdad que fue como un placer haber estado en ese momento, en ese lugar. O sea, fue... No sé, como una pizca de la masividad de después de lo que pasó. Uh-huh. Pero como un toque underground, era como underground. La propuesta era underground. O sea. Lo definiste perfecto, cuando decís una pizca de lo que después pasó. Sí. Fue excelente, ese fue el comienzo de un montón de cosas que se vieron después, como las raves en varios lugares y que se hicieron mucho más masivas, por supuesto. Y contame un poco cuáles instrumentos usaban. ¿O cómo fueron evolucionando los instrumentos de microferia y Blizzard? Claro, nosotros teníamos... yo tenía el CC1X de Yamaha y Ramiro tenía un W30. Tenía 8 salidas, teníamos una mesa. Uh-huh. Estábamos todos ahí. Le poníamos efectos. Y después... Perdón, ¿puedo aclarar algo? ¿Cuánto cargaba de sampleo? ¿Un medio y medio? No, 800K cargaba. Eran disquitos, sí. De 800K. Disquetes. Y 8 salidas y con eso hacíamos música. El sistema operativo había que cargarle, sí. Todo. Y después, sí, arrancamos con eso. Después empezamos a meter la computadora. Yo tenía el CC1X y podía secuenciar 16 canales MIDI con la computadora, que era un montón. Era un montón. Y bueno, empezamos como a integrar eso. Cuando hicimos Blizzard, Ramiro se le ocurrió, tuvo una muy buena idea de empezar a usar micrófonos de contacto. Ajá. Como cosas que no sé cómo se enteró de un Theremin. Ah, mirá. Vi un Theremin, yo no conocía el instrumento, me pareció una genialidad. Ajá. Compramos 2, 3, se nos iban rompiendo y íbamos comprando. Uno se rompió, compramos 2, llegamos a tener 3. Uno lo perdimos en un play, en un live. Perdón, ¿cómo se rompe un Theremin? No, se rompían, eran artesanales. Claro, no eran los originales. Eran Theremins artesanales que, bueno, que se rompían, no eran de buena calidad. Pero bueno, y así fuimos como mutando después la computadora. Y más o menos en el 2002, 2003, me acuerdo que hubo un programa que fue
dos programas que fueron muy importantes. Uno fue Reason y después fue el Ableton, el Live. Claro. El Live fue como también, como si fuera un cambio. Ahí la computadora para la computadora, o sea, sí. Vas a hacer algo. No era un adorno más para secuenciar, ya podías componer la vida de instrumento, todo, grabar todo, era ya algo re importante. Y bueno, sí. Se fue dando así y después teníamos. Sí, el setup en vivo era básicamente CC1X, el Roland, el W30, y usábamos algunas pistas que tirábamos de un mini disco. Tirábamos bases y arriba, tocábamos arriba. Era más eso, más o menos lo que. Y después para Blisa, sí, con micrófonos, con TDMs, con. Sampleábamos ruidos, son golpes, y bueno, como que más por ese lado. Y ese era más o menos nuestro setup. Buenísimo, buenísimo. Vamos a escuchar algo de. Vamos a poner algo para que escuchen de Microfree y de Blisa. Bueno, contame un poco, vos te alejaste un poco de la música porque fuiste a hacer otra cosa, que también me interesa. Ok. Sí, más o menos en el 2007, no sé, empecé a encontrar pasión por otro lado, por otros hobbies, y no es que dejé la música, sino que claro, no, electrónica, sí, como que en realidad no la dejas nunca. Me puse a producir un amigo, tiene una banda de rock, toque teclado, empecé a ver cómo era la producción de una banda, que es totalmente distinto, sí. Complicado. Las relaciones entre las personas eran cuatro. Es un tema grande. Dificilísimo. Pero bueno, uno aprende un montón ahí. Y ahí, eso fue. Yo me fui a Microfree en 2007 más o menos. Y ahí yo ya tenía un hobby que era la astronomía. No la gastronomía, todo el mundo se llama. La astronomía, así que. y bueno, empecé como a comprar equipos, telescopios y un grupo de amigos. Formamos un grupo de amigos, hay un foro que se llama Espacio Profundo y bueno, en ese foro nos conocimos a través de ese foro. 2000 y ahí en ese foro 2010, ponele ya. Paralelamente estudié fotografía y bueno, yo había estudiado diseño gráfico en los 90, mientras estaba con Microfree, estudié diseño gráfico. Y todo se me fue dando, no sé, hubo un momento hace unos años atrás que se me juntaron todos los hobbies. Está muy bueno. Es muy loco, porque la verdad que yo tenía el grupo de fotografía, el grupo de astronomía y el grupo de música. Y de repente la gente de fotografía, de astronomía, hacía astrofoto. Ajá. Y me enteré que me di cuenta que un montón de gente de la electrónica le encanta la astronomía. A eso que justamente. Entonces es como que se empezó a mezclar todo. Los hobbies y bueno, está bueno eso que en la manera como medio raro, o sea, para mí es raro porque como distintos palos, ¿no? Distinta gente, y distintas edades, distintos intereses, distintos niveles culturales, ponerle, pero hay un punto donde. Sí, de punta, ¿no? De cómo sí, que de hecho, en algunas Star Parties ponemos Ambient, voy yo pongo Ambient, pongo Festoon, o otro va y pone Pink Floyd de fondo. Y es como, está muy bueno lo que pasa, lo que sucede. Perfecto. Y con fotografía lo mismo. O sea, ahí como. Los chicos que estudian fotografía ahora sí, están reabiertos a la electrónica, a cualquier tipo de electrónica. O sea, por ahí escuchan trap, pero van a bailar techno. Sí. O les gusta, les haces escuchar alguna electrónica que no es tradicional, no sé, micro house, ponele y lo escuchan, o sea, les gusta. Está buenísimo. Esto que hablábamos del cruce, lo venía hablando con los dos artistas y es como un punto en común que es como la búsqueda, ¿no? Que hay en cada una de esas cosas que estás describiendo. Es como la ciencia, yo que vengo del lado de la ciencia también. Es muy así, digamos, la búsqueda se une mucho a lo que uno hace como cuando viene este tipo de música, digamos, ¿no? Sí. Donde hay mucha experimentación, donde hay búsqueda de sonidos, búsqueda de cómo empatarlos o cómo componerlos. Es interesante eso. Sí, la curiosidad. Exacto. Sí, está eso latente, sí, en la astronomía hay mucho de nerd, ponerle. Sí. No solamente pasa como con las máquinas, están los nerds de los equipos, hay distintos tipos de equipos, distintos tipos
trípodes de monturas, sí. distintos tubos, y como con las máquinas, y distintos samplers, sintes, distintos tipos de sintes, pasa lo mismo. Pero siempre es la curiosidad. Bueno, fotografía es lo mismo. También, sí. Uno cree que también la fotografía digital revolucionó lo que es la fotografía. Pero tenés gente que hace cianotipos, ¿no? Que es. O fotografía estenopeica, o fotografía analógica. Sí. Hay un montón de experimentación dentro de la fotografía que yo no sabía que existía. O sea, es interesante también la curiosidad también en cualquier hobby. Pero en astronomía y en música se nota bastante. Yo me doy cuenta que hay mucho de nerd y de curioso. Es un poco más universal la astronomía, digamos. Sí, 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 sí. Sí, ahí hay. No, está bueno, hay un. La verdad que hay un. El foro este que yo te comenté tenía más o menos, hasta hace unos años atrás, tenía 15.000 participantes. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Hay gente que se dedica, acá en Argentina, que se dedica, que fue premiada afuera por la NASA, que se dedica hasta a sacar fotos. A sacar fotos. Mirá. Hay gente que se va, yo me he ido a San Juan, al telescopio, así que está allá en. Hay otro telescopio que están montando en Salta, en Córdoba hay otro, Bosque Alegre. Sí, Bosque Alegre. Hay una movida de astronomía visual y de astrofotografía. Y de astrofotografía es una movida re interesante también. Hay gente que sí, hay gente que ganó premios. La NASA da un premio por día. En su página, hay una página que se llama APOD, que es Astronomy Picture of the Day. Y es la NASA pone un día una foto sí. y le manda un diploma al mencionado. Y acá hay más o menos 30 APOD. ¿Mira? Hay como 15 personas que se sacaron ya la mención. Y es muy importante porque mandan miles de fotos. Sí, me imagino todo el mundo. Un nivel de calidad bastante sí. interesante. O sea, tiene que más o menos tener un estándar alto. Pero bueno. Claro, pues la curiosidad de la que hablaba. ¿Me contaste un poco cómo es la forma de sacar fotos? A través de. Sí, sí tenés dos maneras. Podés sacar con la cámara, hacer fotos o video. Sí. Si haces fotos, el video se usa para hacer astrofotografía de planetas, del sol y de la luna. Sol con un filtro y de la luna. Tenés que. En grabar un video. Pones una cámara de video dedicada para astronomía, es una CCD especial, son caras, pones en donde va el ocular del tubo, ahora vamos a ver, y grabas un video con la computadora. Ese video, te queda un video de 5 minutos, miles de frames, sí. las tienes que hacer con un programa, tienes que hacer un apilado, se llama stacker, es un stackeado donde te queda la suma de todas las tomas. Tenés más nitidez que si fuera una sola toma. Claro. ¿Es un promedio de todos? No, es una sumatoria. Ah, sumatoria. Sí, sumás todas las fotos, una arriba de la otra, una arriba de la otra, y mejorás el nivel de detalle. Ah, qué bueno. Eso es para planetario. Ahora, si vas a fotografiar objetos de espacio profundo, que son los objetos que están fuera de nuestro sistema solar, sí. tenés que hacer también un apilado, pero de tomas de larga exposición. Tenés que poner la cámara. Apuntar con una montura que lo siga durante una hora claro. y darle, según el objeto, le das 10 minutos, 20 minutos, una hora apuntándole al mismo objeto con un filtro. Se sacan unos filtros especiales. Y esa sumatoria de fotos también se hace un estaqueado y tenés fotos en alta resolución de objetos de espacio profundo. Es una técnica, es muy complejo. Sí, tienes que saber de astronomía. De fotografía de este tipo de fotografía. Es una curva de aprendizaje que no es para cualquiera. Yo he hecho, pero planetaria, cuando es muy técnico, me aburro, me canso. O sea, no soy muy ansioso, no es como demasiado para mí. Pero he hecho algo, lo básico. Pero sí, es muy. Hay gente que se dedica a esto.
Bueno, me imagino que lo que es distancia focal o apertura de luz y todo eso varía totalmente de lo que es una fotografía normal. Lo digo desde el conocimiento. Sí, sí. En realidad hay que juntar como horas de tomas. El secreto de todo es juntar tiempo. Tiempo de tomas, de video, tiempo de video y tiempo de minutos de exposición. Es eso. Y después hay que saber manejar bien la montura, el trípode, porque tiene que estar alineado de una manera donde tiene que estar una hora siguiendo el mismo objeto clavado. O sea, cualquier vibración o cualquier se pierde la sesión, pierde la foto. No, no, hay que tener un conocimiento del cielo y de lo que es fotografía también. Tenés que saber. Importante, sí. Y después el revelado, o sea, el apilado lleva un revelado también digital. Es bastante complicado. Otra cosa más, digamos. Sí, es como. La música vendría a ser la composición, sí. Vendría a ser hacer la toma, y después tenés la mezcla y el mastering. Bueno, lo mismo. Es lo mismo. Vendría a ser el apilado, la captura vendría a ser. El tiempo vendría a ser la mezcla. Y después el resultado final, que es el apilado y el procesado final que se le da, es como el mastering, es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros sabemos bien que la producción es una cosa, la mezcla es otra y el mastering sí, es otra. Sí. Nosotros hacemos todo porque es electrónica, pero... No deberíamos, en realidad, por lo menos el mastering debería ser otra persona, seguro, porque sí. Uno se pega demasiado a la obra y entonces... Después se le pasan errores que uno ya se automatizaron en su cabeza y no los ves. Si siempre lo masteriza otra persona, siempre, o la mezcla inclusive. Estamos volviendo a la música, buenísimo. Contame ahora lo que estás haciendo, en qué estás trabajando. Estuvimos haciendo una llamada los chicos de GS, lo van a ver, lo voy a dejar el link acá abajo. Ah, sí, sí. Bueno, tuve la suerte de conocer, gracias a vos y a Liwell, a los chicos de GS y a los chicos de Tercer Brazo Estudio. Muy interesante, la verdad que la propuesta que tienen los chicos de GS es muy interesante, la verdad que no puedo creer que estén haciendo lo que están haciendo acá, sí. Con lo complicado que es hacer lo que están haciendo ellos acá. O sea, fabricarse un sintetizador y exportarlo. Complejo. Pero bueno, está muy bueno, tuve la suerte de conocerlo, hicimos una jam con Liwell, con Rocco y con vos, la verdad que estuvo bueno. Y después, bueno, conocí a los chicos de Tercer Brazo Estudio, que también los conocía de nombre, pero no los conocía. A él lo conocía en persona. A Manuel Osorio. Sí, a Manuel de hace 20 años atrás, de que él nos conocía a mi prefero, me conocía. Claro. Y después hay unas personas en común, que es Jorge Castro, Cecilia sí, Castro. Claro, sí. Por el lado de ellos son cordobeses. Y bueno, por ese lado no nos conocíamos. Pero tuve la oportunidad de conocer el taller y la verdad que... Es un taller amigo de la casa, es amigo del canal. Sí, sí. También bastante interesante lo que hacen, la propuesta, taller de armados, fin evento, donde tocó Liwell, tocó... La verdad que está muy bueno, la verdad esas cosas acá hay que apoyarlas, hay que ir a esos eventos, hay que apoyarlas porque no cuesta mucho y están muy buenas, son propuestas que uno lo ve afuera y... Yo por ahí también veo que pasan cosas similares y son del mismo nivel. O sea, sí, sí, sí. Del mismo nivel. Sí, el nivel nuestro es excelente. Sí, ellos tienen por ahí afuera tienen más difusión y más la lupa puesta. Estamos todos con la lupa puesta ahí. Acá cuesta un poco más, pero están saliendo cosas. Sí, sí, la verdad que sí, sí. Contame un poco lo que estás haciendo ahora, ¿qué estás haciendo? Después vamos a ver un set. Sí, sí, hace 5 años, gracias a mis amigos, a Ramiro, Bruno, que me empezaron a insistir, cómprate máquinas, bueno, ok. A mí me dicen lo mismo. Me volví a comprar máquinas y volví a producir electrónica. Primero me compré una Electrive, un Moog Mother 32, que los vendí y me compré en la Electron Digital. Y después, que bueno, es un sampler, básicamente un sampler de 8 canales. Después me compré... La TD3 y la RD6, los clones de... Que suenan muy bien. Sí, suenan muy bien. Y después me compré la Model Cycles. Me encanta. Se la compré a Ramiro, que me le dijo, te la vendo. FM. 6 canales FM.
Synth FM. Y después, en realidad tenía un iPad que me lo compré para otra cosa y lo descubrí el Animoog. Ajá. Y dije, lo tengo que integrar, sí, lo tengo que integrar. Y bueno, me fui armando el estudio y después aparatejos que me fui comprando. Ese aparatito de Lewell y otros cositos que... Y algunas cosas más raras. Sí, el Mescalina, el Fuertec. Esto es un... Bueno, la empresa Fuertec que cerró. Sí. Ahora volvió a abrir. Ah, qué bueno. Sí, la compré una fábrica de pedales. Ah, qué bueno. Y volví a abrir. Me compré esto y tengo otras cositas más que... Pedales de efectos. Y bueno. Y algunas cositas pequeñas que íbamos a mostrar que están muy buenas. Así que, bueno, eso es básicamente, y empecé a producir justo antes de la pandemia, unos meses antes, saqué un EP medio experimental, tranquilo. Después me agarró la pandemia y se me dio por el techno, o sea, yo más o menos hago más o menos lo que me sale, o sea. ¿Te gusta? Sí. Sí, lo que me gusta hacer a mí. Hice un tecno medio experimental en la época 2020-2021 y el año pasado me compré la Sightless y arranqué ya para el minimal más como micro house, más bailable, minimal tecno, más para ese lado. Trato de darle una impronta mía, que sea como mi estilo. Y bueno, en eso estoy. Perfecto. ¿Y qué, desde dónde estás trabajando? ¿De qué géneros? Ahora estoy micro house, estas máquinas me llevan más para ese lado. Minimal techno, micro techno, más para ese lado, bailable. ¿Y dónde podemos escuchar un poco eso? Y me pueden seguir en las redes, tengo YouTube, pero la red que más me gusta a mí es Instagram, donde ahí puedo mostrar fotografías, puedo mostrar música, sí. Puedo mostrar todo lo que... Todas sus facetas que contaste de que están... Todo lo que me gusta a mí, sí. Las cosas de astronomía tengo ahí. Sí. Sí, sí. Me pueden seguir en Instagram, es Erosion Desert, y Facebook lo mismo, y YouTube lo mismo. Abajo voy a poner los links para que lo sigan. Es interesantísimo. Bueno, vale, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver ahora un set tuyo. Bueno. Gracias. Gracias. Sigan el canal, sigan suscribiéndose. Nos vemos en la próxima, gracias. Esta es la Electron Model Cycles. Son Synth FM, son 6 canales de Synth FM. Esta la uso básicamente. Hago casi todo acá. Mando claps, hi-hats, texturas. Armónicos, sonidos, mando casi todo de acá sale. Ahora vamos a escuchar algo. ¿Qué es lo que más te gusta de esta máquina? Que es como si fuera, tiene un montón de comandos de knobs donde yo puedo tocar y puedo modificarlo rápidamente y llegar a un punto. No tengo que entrar en mucho menú, tiene mucho botón, entonces puedo modificar y cuando me gusta algo lo puedo salvar. No tengo que estar metiéndome adentro de carpeta, de carpeta, de carpeta. Como pasa con esta, que si bien tiene bastantes perillas, es más complejo el menú. Esta la uso, esto es un sampler de 8 canales. Este uso básicamente, ahora lo estoy usando como caja, tiro el bombo acá. Pero he hecho tracks acá enteros. Estas sacaron un par de actualizaciones donde cambió toda la máquina. Pero yo la estoy usando ahora como si fuera como de master clock y tiro el bombo de acá básicamente ahora, lo que vamos a escuchar. Buenísimo. Bueno, esta es la conocida, el clon de la RD6, el clon de la TV-303, y acá el iPad con el Animoog. Ah, esto es importante porque esto a la gente le va a interesar. Tengo conectado el iPad vía Lightning y USB a este controlador vía USB. Y salgo MIDI y entro a toda la cadena con todos los equipos. Lo pude lograr. Buenísimo.
Y acá tengo un rack de efectos, efectitos que tiene 99 FX. Y acá pongo, a veces pongo la 303, a veces pongo el iPad. ¿Y acá el instrumento tan extraño? Este es el Folter, es un sinte, tiene una caja de ritmos, un sinte y un sequencer. Y este, bueno, ahora está, en este momento está desconectado, pero en algún momento vamos a hacer una review de esto junto con un modulito que me estoy armando. Puedo hacer un videito donde lo podemos ver funcionar.